azúcar sea maíz, mejor conocido como maíz. Y como maíz tenemos muchas variedades, acá estoy con una de las variedades favoritas. Popcorn, palomitas, pochoclos. ¡Delicioso! El primer paso y el más importante para la siembra de maíz es poner las semillas en remojo. Entonces, mientras charlamos, las voy a poner en agua. ¿Qué voy a elegir? En este caso, voy a elegir un maíz amarillo dulce. Y como el espacio que tengo es bastante grande y no me alcanzan las semillas para todo lo que quiero sembrar, en la otra mitad voy a poner estas semillas de maíz multicolor de un choclo que nació el año pasado. Más adelante, y tal vez será para otro video, voy a poner maíz andino. El maíz andino tiene la característica de tener una mazorca más pequeña, en consecuencia los granos también son más chiquitos y hay un montón de colores diferentes. En este video les voy a mostrar algunos tips para hacer una siembra correcta de maíz y también les voy a mostrar las consecuencias de no haber hecho una buena experiencia el año pasado. Les cuento que por la característica que tiene la planta, requiere una buena concentración de plantas de maíz para que realmente puedan producir choclos. Porque si ponemos poca cantidad, por el sistema de fecundación que tienen, los choclos se forman, pero cuando los abrimos, no tienen granos o los granos no están desarrollados. Esta es una planta de maíz. Analicemos sus partes. A medida que va desarrollándose, crece como si fuera una caña y va formando algunos nudos. La altura de la planta puede llegar a ser, en el momento de su adultez, hasta de 2,5 metros. Por lo tanto, es una planta que crece en altura. Respecto a las raíces, tiene dos tipos de raíces diferentes. La primera es una raíz profunda, sirve básicamente para el sustento de la planta. Pero en el primer nudo comienzan a formarse unas raíces que quedan sobre el nivel de la tierra y le sirven para darse sostén, ya que la planta empieza a crecer en tamaño, empieza a tener peso y se mueve con el viento, y ese tipo de raíces la ayudan a que se sostenga en el suelo. Es importante que una vez que la planta ya tiene cierta altura y esas raíces comienzan a ser visibles, que hagamos un aporque. ¿Qué es un aporque? Hacer una montañita de tierra de cada lado para que esas raíces también queden cubiertas por tierra y también les sirva para arraigarse tanto como para nutrirse. A medida que nuestra planta va creciendo, cerca de las axilas de las hojas van a ir formándose los choclos. ¿Cómo se produce la fecundación para que los granitos de maíz se formen? Bueno, de la flor que está acá arriba comienza a caer polen, que es retenido por la barba que tiene el choclo. De esta manera se produce una fecundación. Si la fecundación es positiva, los granos del choclo se forman. Si no es positiva, o sea, si cayó muy poco polen sobre la barba del choclo, no se forman
o solo se forman algunos. El choclo está compuesto por la chala, que son las hojitas que lo recubren. Después tiene la barba y después tenemos los granos. Una vez que sacamos los granos, lo que nos queda es el marlo, que es esta parte, este tronquito que ya es inútil. ¿Qué me pasó el año pasado? El año pasado sembré muchas variedades en hileras y lejos unos de otros. Entonces, cuando llegó el momento de formarse, miren lo que sucedió. Algunos granos llegaron a su desarrollo, pero otros quedaron sin desarrollarse. Tengamos en cuenta que cada uno de los dientitos de maíz es una semilla y potencialmente es una nueva planta. Lo ideal para la siembra es hacer surcos cada 70 centímetros y en cada metro lineal poner de 4 a 8 semillas, dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos y de la seguridad que tengamos de que estos granos sean fértiles y sean aptos para el cultivo. Y comenzamos a sembrar. Estos granitos los vamos a tapar ahora con un poquito de tierra, pero sin desarmar el surco. Por ahora van a quedar ahí abajo tapados con poca tierra. A medida que vayan creciendo, le vamos a ir llevando tierra de los costados para comenzar con las tareas de aporque. Vamos a tomar un poquito de tierra y los vamos a cubrir un poquito. Pero fíjense que no estoy desarmando todo el surquito. Recuerden no tapar demasiado. Si tapamos con una capa exagerada de tierra, la plantita no va a poder nacer. Bueno, ahora sí, me voy a poner a regar y por ahora no vamos a hacer nada más. El mes que viene, cuando las plantitas ya tengan algunos centímetros y sean bien visibles, vamos a hacer las tareas de repicado en los lugares donde han crecido en exceso. Y a continuación vamos a transformar este espacio en una milpa, que como ya les adelanté, es la combinación de tres plantas: maíz, poroto y zapallo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ustedes pensaban que iba a regar con mi regadera? No, hoy vamos a hacerlo con manguera. Pero tengan en cuenta que lo van a tener que hacer en forma de lluvia finita, porque si no, van a levantar las semillas que acabamos de poner. Bueno, como esto se trata también de transmitir experiencias, les cuento algo que me pasó el año pasado. Abrí un choclo y adentro encontré granos mal formados. Eran así grandes, de un color muy desagradable, nada que ver con el color del grano que yo esperaba. Y dije, bueno, ¿qué le pasó a esto? Se puso feo. Le saqué unas fotos, que ahora se las muestro, y lo tiré.
cuando me puse a investigar, resulta que en la formación del choclo, en algún momento, se hace un agujerito en la chala y le entra agua, y junto con el agua les entra una espora de un hongo particular que produce ese efecto al asociarse con el grano. Pero resulta que esto que para mí era tan espantoso se come, y en México lo tratan como si fuera un caviar. Lo que es más, a propósito le hacen agujeritos a la chala para tratar de que sus granos se transformen de esa manera, y se venden en el mercado esos granos que están con este honguito cultivado dentro, y se sirven como un platillo exquisito. Así que si les pasa, no tiren el maíz ni por casualidad, y aprovechen a comer este manjar exótico, si se animan. Bueno, llegamos al final. Espero que hayan disfrutado el video y que se sumen a la pochoclada. Nada mejor que unos pochoclos y una buena peli. Nos vemos la próxima. Los espero.